La miastenia gravis se caracteriza por debilidad y fatiga rápida de cualquiera de los músculos que están bajo nuestro control, siendo causada por una ruptura en la comunicación normal entre los nervios y los músculos. La miastenia gravis es una enfermedad que no tiene cura, pero existen alternativas de tratamiento que pueden ayudar a aliviar los signos o síntomas, tales como la debilidad en los músculos, tanto de brazos como de piernas, visión doble, caída de párpados y las dificultades para hablar, masticar, deglutir alimentos y respirar. La miastenia gravis puede afectar a personas de cualquier edad, siendo más común en mujeres jóvenes y hombres de edad avanzada. Por lo tanto, es importante estar alertas ante cualquier señal o manifestación de tipo muscular que puede denotar el desarrollo de esta enfermedad, que la vamos a conocer en detalle al iniciar este nuestro diálogo matutino, no sin antes revisar la siguiente nota que producción ha preparado para ustedes, amigas y amigos. Bienvenidos a una emisión más de su programa Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenidos. Amigas y amigos, vamos a iniciar este nuestro diálogo matutino en compañía de nuestro invitado, el doctor José David Ávila, de quien procedo a continuación a dar ciertos datos de su hoja de vida profesional. El doctor José David Ávila es médico graduado en nuestra carrera de medicina, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Actualmente se desempeña como especialista en neurología y subespecialista en enfermedades neuromusculares, actualmente director asociado del programa de residencia de neurología Sistema de Salud Geisinger. Se desempeñó en su momento como docente ayudante de la cátedra de neuroanatomía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, miembro asimismo del comité de evaluación del programa Geisinger Medical Center y fue también en su momento miembro del equipo de investigación de la Universidad de Washington, San Luis, Missouri. Mi querido José David, bienvenido nuevamente. Esta es tu casa. Me da mucho gusto tener exalumnos que se destacan en el extranjero y que vienen pues en los actuales momentos a disertar. Tengo entendido que está en desarrollo un importante congreso en la ciudad de Guayaquil, un congreso organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Neurología y que se está dando, tengo entendido, en el Hotel Sheraton, ¿verdad? De eso vamos a hablar en su debido momento, ¿no? Pero lo importante en este momento pues sería hablar un poco de la temática, ¿no? Cuando hablamos de miastenia gravis, por lo que conozco del tema, aquí se involucran tres sistemas corporales. Por un lado, el sistema inmunológico, por otro lado, el sistema nervioso y por otro lado, el sistema muscular. El sistema inmunológico en estos casos comienza a producir anticuerpos, que son proteínas que normalmente el sistema inmunológico produce, pero que estos anticuerpos son anticuerpos anómalos o defectuosos, que lo que hacen es, en vez de reconocer lo ajeno o atacar lo ajeno, comienzan a atacar los tejidos sanos o propios. En este caso, el tejido blanco del ataque de estos anticuerpos anómalos o defectuosos es justamente el músculo. Por lo que el músculo deja de recibir, por llamarlo así, para que nuestra teleaudiencia lo entienda de mejor manera, las señales que el sistema nervioso o las señales químicas que el sistema nervioso le manda para que el músculo pueda entrar en contracción. Entonces, por lo tanto, si el músculo no recibe esta señal nerviosa, obviamente ese músculo no trabaja, no se contrae y entra en una parálisis, ¿verdad?
una parálisis, que es lo que caracteriza, tengo entendido, a la miastenia gravis. ¿Qué más nos puedes indicar al respecto, mi querido José David? Así es. Primero que nada, Ricardo, muchas gracias por la invitación al programa. Siempre es un gusto para mí regresar a mi país y a la universidad y ver a mis exprofesores. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, así es. La miastenia gravis, como tú indicas, es una enfermedad que llamamos una enfermedad autoinmune. Como dices, el sistema inmune produce estos anticuerpos que normalmente nos tienen que defender de infecciones y de otras cosas, pero en este caso atacan al músculo. Otras cosas en adición a lo que te puedo comentar es que si bien cualquier músculo del cuerpo puede ser afectado, hay ciertos músculos que tienden a ser más comúnmente afectados en la miastenia gravis. Entonces, por ejemplo, lo típico es que los músculos que primero son afectados en la mayoría de los pacientes son los músculos alrededor de los ojos, y eso se manifiesta, como mencionabas en la introducción, con caída de los párpados y visión doble. Son probablemente los dos síntomas más comunes de la presentación de la enfermedad. En una minoría de pacientes, hay otros músculos pueden ser afectados, y en pacientes que empiezan con debilidad de los músculos alrededor de los ojos, a medida que la enfermedad progresa, estos músculos también pueden ser afectados. Entonces, por ejemplo, músculos alrededor de la boca, dificultades para hablar, músculos en la garganta, dificultades para tragar, músculos en brazos y piernas para realizar cualquier tipo de actividad, caminar, subir, bajar escaleras. Y probablemente lo más grave es cuando los músculos que tienen que ver con la respiración son los afectados. Correcto. Es muy raro que esos sean los músculos que sean los primeros que se afectan, pero puede pasar. Y a veces, cuando la enfermedad no ha sido reconocida y progresa, así es como los pacientes se presentan. Te hago otra pregunta, sí. José. ¿Por qué razón esta prevalencia, o llamémosle más bien esta característica de que sean ciertos músculos los que más se vean afectados que otros? ¿Por qué razón tiende a comenzar en los músculos perioculares en este caso? ¿Hay alguna razón científica al respecto? Esa es una buena pregunta, y lo que se cree, que no está totalmente claro, pero lo que se cree es que el blanco de los anticuerpos en la miastenia gravis, que está en la comunicación, como tú decías, entre el nervio y el músculo, específicamente la mayoría de pacientes tiene anticuerpos contra un receptor, se llama el receptor de acetilcolina, y en los músculos alrededor de los ojos, como son músculos que están siempre moviéndose y tienen movimientos tan finos que tenemos de los ojos, hay una mayor proporción de estos anticuerpos. Entonces se cree que esa es la razón para que estas sean las manifestaciones iniciales de la enfermedad. Tú nos hablabas de la acetilcolina, ¿no? Uh-huh. Para que nuestros televidentes entiendan un poquito más del tema, la acetilcolina es una sustancia química que la producen las neuronas, en este caso, del sistema nervioso, y es el neurotransmisor por excelencia, llamémosle así, de la unión neuromuscular, de esta zona en la que converge un nervio motor con una fibra muscular o con un grupo de fibras musculares. Entonces, si está dañado el receptor para esta sustancia química, para este agente químico, el agente químico, al no poder actuar sobre el músculo, pues el músculo pierde funcionabilidad, ¿no? Y eso es lo que conlleva, pues, o sea, la debilidad muscular, ¿no? Se habla de que, en cuanto al origen del problema, y esta es una duda que tengo también de esta enfermedad, se involucra al timo, que es una glándula que, como tú sabes, no está siempre presente en la persona, sino que es una glándula que se presenta en la niñez, que nace con la persona, obviamente, desarrolla linfocitos, ya que son células del sistema inmunológico también, y que con la edad tiende esta glándula a involucionar, a atrofiarse y desaparece muchas veces. ¿Por qué razón, al ser una glándula propia de niños y adolescentes, el problema o el grupo etario que más se afecta en este caso son personas mayores? Sí, esa es una excelente pregunta, y se ha sabido hace bastante tiempo, poco después de que la miastenia gravis fue descrita, esta relación con el timo. Y bueno, el timo produce células del sistema inmune,
Entonces, la idea es que estas células no son las células que directamente producen los anticuerpos, pero que están involucradas con el sistema inmune en forma de que estimulan la producción de los anticuerpos, que son los que llevan a la miastenia gravis. Y en este tema del timo, es bueno mencionar también que una minoría de pacientes con miastenia gravis, la miastenia puede ser una manifestación de un tumor del timo, que generalmente es un tumor benigno, es lo que se llama un timoma. Timoma. Entonces, cuando nosotros encontramos a alguien, hacemos el diagnóstico de la miastenia gravis, es parte del Del abordaje protocolo. del paciente, del protocolo, es buscar un timoma. Un timoma. Sí. Este tumor puede estar presente incluso mucho después de que la glándula ya no esté presente. Correcto, sí. Si me permite, José David, tenemos una llamada en espera. Hay un televidente que quiere hacernos una consulta. Buenos días, esto es Viva Mejor, su médico en casa, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, doctor Loaiza. Mucho gusto de saludarlo y felicitándolo por el programa. Yo soy una asidua oyente y televidente del programa porque es muy interesante y me instruye mucho. Mire, yo tengo una pregunta, una inquietud. No sé si ustedes recuerden que le dio a Aristóteles Onassis esta enfermedad a un hombre muy conocido internacionalmente, murió de esta enfermedad. Pero mi pregunta es que yo casi no oigo qué tan común es esta enfermedad en nuestro ambiente, porque yo oigo de cáncer, de insuficiencia renal, de apoplejía, de esclerosis múltiple, pero casi no oigo de esta enfermedad. Quizás no estoy al tanto, pero quisiera que me digan qué tan común es esta enfermedad, porque yo casi no he escuchado que alguien la tenga. Probablemente alguien la tenga, sí. Pero más escucho todas estas enfermedades que ya le nombré. Le agradezco muchísimo, llamo de Guayaquil. Oportuna su pregunta, mi estimado oyente, y al respecto de lo que usted pregunta, pues lo vamos a responder, lo vamos a conversar luego de ver los siguientes mensajes comerciales. Amigas y amigos, manténganse en nuestra sintonía. Esto es Viva Mejor. Miastenia gravis es el tema que estamos esta mañana tratando con nuestro invitado, el doctor José David Ávila, médico prestigioso, graduado aquí en nuestra carrera de medicina, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En el primer bloque estuvimos hablando un poco acerca del concepto de esta enfermedad. Es una enfermedad muscular degenerativa que se da por un problema inmunológico. El sistema inmune en este caso más bien produce anticuerpos que no responden adecuadamente, que en vez de atacar lo extraño comienzan a atacar lo propio, y eso es lo que deriva en esta enfermedad, ¿no? Una televidente nos hizo una pregunta interesante acerca de la prevalencia, José David, de esta enfermedad en el medio, ¿no? ¿Qué conoces al respecto en cuanto a datos epidemiológicos de la enfermedad? Sí, excelente pregunta. Bueno, la miastenia gravis en general, si uno mira las estadísticas mundiales, es considerada una enfermedad rara. La prevalencia a nivel mundial es de 20 pacientes por 100.000 habitantes, lo cual se considera todavía raro. Aquí en el país, justamente mencionábamos en el primer bloque que está en desarrollo el Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología y veía un trabajo local que están presentando. Y ellos han encontrado en un periodo de 2 años en el Hospital del Seguro 105 pacientes con miastenia graves. Entonces es una cosa, sí, relativamente rara, pero que se presenta. Y para hacer una comparación, la televidente mencionaba, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es mucho más rara que la miastenia graves, tiene una prevalencia de un paciente por 100.000 habitantes, entonces 20 veces menos.
pero a lo mejor porque está una cosa se lo escucha más en los medios, hay más, más propagandas, me imagino que la gente puede estar más familiarizada, pero relativamente rara, pero sí es más, más frecuente que otras cosas que a lo mejor se escuchan más. Cuando tú mencionas la esclerosis lateral amiotrófica, que es otro tipo de desorden neuromuscular, se me viene a la mente Stephen Hopkins. Tengo entendido que este científico, este genio de la física, padeció este problema, pues, y con los años, pues, se vio este agravado por esta condición, por esta limitante funcional. ¿Qué diferencia hay si ambas enfermedades atacan o el origen de estas es la unión neuromuscular, la unión del músculo con el nervio? ¿Qué diferencia en cuanto al origen hay entre la una y la otra? Sí, esa es una muy buena pregunta también. Las dos causan, pueden causar debilidad y parálisis. Así es. El problema en otra está en diferentes partes, aun cuando las dos pueden causar debilidad y parálisis. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, el problema está en los nervios motores, sea en el cerebro, en la médula espinal. Hay ciertas diferencias en el examen físico que uno puede detectar. Otra cosa que es importante es, por ejemplo, hablábamos en el primer bloque de los músculos extraoculares que generalmente son afectados en la miastenia. Los más afectados, así es. En la esclerosis lateral amiotrófica, esos músculos generalmente no se afectan. Entonces, una de las cosas que usamos para diferenciar. Y la otra cosa es que, bueno, lamentablemente, la esclerosis lateral amiotrófica no tiene una prueba que confirme el diagnóstico. Para diagnosticarla, básicamente lo que hacemos es excluir otras cosas. La miastenia gravis tiene pruebas, exámenes de sangre que se pueden hacer, que son en el mayor porcentaje de los pacientes, son pruebas diagnósticas, entonces que pueden confirmar el diagnóstico. Y sería muy raro tener las dos al mismo tiempo, ¿no? Cuando tú hablas de que hay pruebas de diagnóstico para la miastenia gravis en este caso, ¿existen marcadores biológicos que ayudan al diagnóstico o ayudan al médico a orientarse en el problema? Sí, seguro. En la miastenia gravis, como hablábamos hace poco de la acetilcolina y de los anticuerpos, la primera prueba que se le hace a un paciente con miastenia gravis, generalmente es un examen de sangre que mide los anticuerpos para la miastenia gravis, y si esos anticuerpos son positivos, están presentes, y generalmente el valor es alto, eso es diagnóstico de la miastenia gravis. Es muy raro que alguien tenga los anticuerpos presentes en sangre y no desarrolle, la enfermedad. ¿Tienen algún nombre estos anticuerpos? Sí, el nombre completo es los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Son los receptores en los que, como hablabas, la acetilcolina, este neurotransmisor que básicamente hace la comunicación entre el nervio y el músculo, llega al músculo, a este receptor, y el problema está en que los receptores son atacados por los anticuerpos. Entonces la acetilcolina no tiene dónde unirse en el músculo y eso es lo que lleva a la debilidad y a la parálisis. Claro. Quienes hacemos medicina interna, quienes hacen neurología, que son médicos que pueden en un momento dado tener que abordar inicialmente a estos pacientes, ¿contamos con estas pruebas en nuestro medio? ¿Hay laboratorios que aquí la hacen? Esa es una muy buena pregunta también. Ayer justamente conversaba con Rocío Santibáñez, neuróloga también, profesora de la universidad, y le hacía esta pregunta y me dice que sí, que los anticuerpos están comercialmente se los puede realizar. ¿Son pruebas costosas? Ese dato no lo tengo para el medio, entonces lo puedo responder. Hay otras cosas, eso sí. Aparte de estos marcadores biológicos, ¿hay algunas otras alternativas de diagnóstico para la enfermedad? Hay otras alternativas, hay cosas porque estos marcadores, los anticuerpos, generalmente toman un tiempo en el resultado, no es una prueba que está inmediatamente. Es rápida en todo caso. Sí, hay pruebas que se pueden hacer con el paciente ahí. Por ejemplo, hay una prueba que se llama la prueba del hielo, que como hablábamos, por ejemplo, el decaimiento de los párpados, la visión doble. Interesantemente, la temperatura baja ayuda a la transmisión entre el nervio y el músculo. Entonces, si ves a un paciente que tiene un problema y está sospechando miastenia gravis, se le puede poner un paquete de hielo. Una bolsa de hielo en el ojo. Una bolsa de hielo, y estás buscando mejoría. Y si ves esa mejoría, eso es altamente sugestivo de que es miastenia gravis. Entonces, es algo sencillo que se lo puede hacer con un paciente en el consultorio, en la emergencia, y que te puede dar, no es un 100% diagnóstico, pero que te puede dar la pauta. Pero si es altamente sensible en todo caso. Sí, tiene una sensibilidad alta. La otra cosa que se solía hacer más en el pasado, ya no se la hace mucho, es una cosa que se llama la prueba del hedrofonio. Yeah. El hedrofonio es una sustancia, una medicina que
actúa en esta comunicación entre el nervio y el músculo, no a nivel de la acetilcolina, pero a nivel de otra sustancia que influye en los niveles de acetilcolina, y estás buscando lo mismo. Tienes a alguien que tiene un déficit, un problema, decaimiento del párpado, problemas para hablar, le das hidrofonio, y esta es una sustancia que actúa casi que inmediatamente. Entonces buscas la mejoría inmediata, y eso puede ser también sugestivo del diagnóstico. José David, con respecto a esta enfermedad, hablábamos anteriormente de que se involucra el timo, que el timo, como sabemos, pues, es una glándula que produce linfocitos, que desarrolla sobre todo linfocitos, y que en la misma se pueden producir tumores. Y el timoma, que es un tumor propio de esta glándula, es el causante del problema en la mayoría de los casos. Y que es un tumor que, como queda en la persona, a pesar de que la glándula ya en la adolescencia tiende a involucionar, ese tumor con los años puede comenzar a producir estos anticuerpos defectuosos que son los que afectan o atacan al músculo. Te pregunto, aparte de los timomas, ¿hay algunas otras causas o causales de miastenia gravis? Sí. Bueno, está en la minoría de pacientes tienen un timoma. En lo que se ve en la mayoría de pacientes es no el tumor como tal, pero ciertas anormalidades en el timo, lo que se llama, el término médico es hiperplasia del timo, ¿no? Algo que no llega a tumor, pero ves un... Cuando hablamos de hiperplasia, hablamos de agrandamiento de la glándula en este caso, pues, ¿no? Y entonces sí, ese es la asociación más común. Otras causas como tal, no las hay en realidad, hay ciertas asociaciones con ciertas medicinas pueden producir o desencadenar algo parecido a la miastenia gravis. Hay una forma interesante de miastenia gravis que se puede presentar en niños al nacer, que es, se dan los casos en que la madre tiene miastenia gravis, y estos anticuerpos de los que hablábamos, que son los que causan la enfermedad, pasan por la placenta. Los tiene la madre y son transmitidos, sí, a su hijo. Al hijo, entonces el niño manifiesta la miastenia gravis, la debilidad, al nacer. Y el detalle es que, como no es el niño el que está produciendo esos anticuerpos tienen una duración generalmente de 4 semanas, entonces 2-4 semanas, pero los niños se recuperan normalmente. Qué interesante entonces, qué interesante, amigas y amigos, lo que estamos esta mañana hablando con nuestro invitado, el doctor José David Ávila, sobre esta enfermedad. No olviden ustedes la miastenia gravis, de lo cual seguiremos conversando luego de ver los siguientes mensajes comerciales. Miastenia gravis es el tema que estamos tratando esta mañana con nuestro invitado, el doctor José David Ávila, prestigioso neurólogo que está justamente en estos momentos participando en la ciudad de Guayaquil en un destacado congreso organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Neurología. Mi querido José David, esta enfermedad, como tantas otras enfermedades, no está exenta de mitos. Mitos que pueden ser verdad o no, y que los vamos a conversar en este momento. ¿Qué te parece, no? Si producción me permite el primer mito, por favor, le agradecería, para revisarlo con José David y ver si es verdad o no, ¿no? Dice ahí, si tengo debilidad de los músculos, ¿tengo ya una miastenia gravis? Definitivamente no. Definitivamente no, sí. Mito, totalmente. Es una manifestación de la enfermedad, es la principal manifestación de la enfermedad, pero... hay muchas otras causas de debilidad, de sentirse decaimiento y fatiga, que son mucho más comunes. Por ejemplo, cosas tan comunes como una anemia, por ejemplo, puede causar que la gente se sienta un poco débil. Entonces, no, eso definitivamente es un mito. Yo diría que a veces es un poco difícil para los pacientes y para los médicos también verbalizar si me siento... lo que tengo es debilidad de los músculos como tales o hay más un decaimiento generalizado. Entonces ahí yo creo que es donde
ver a un neurólogo es de ayuda, es importante, ¿no? Para diferenciar entre esos. José David, con respecto a esto, ya que topamos este mito, al hablar de debilidad muscular, sería importante para nuestros televidentes amigos indicarles o especificar, ¿hay alguna señal de alarma que en casa pueda hacer que la persona piense o sospeche de que está desarrollando el problema y que debe buscar ayuda médica de inmediato? Seguro, yo creo que para el caso de la miastenia gravis, lo que hablábamos hace un rato, son cosas comunes, párpados caídos, visión doble, dificultades para hablar. Perdón, José David, este párpado caído, esta ptosis palpebral, ¿sí?, que se llama, ¿es de un lado o de los dos lados? Puede ocurrir en ambos. Generalmente es un lado. Cuando son los dos lados, generalmente es asimétrico, no es el mismo. Uno está un poco más caído que el otro. Entonces, una de las cosas que vemos ahí. Y la otra cosa que es importante y característica de la miastenia gravis es que produce debilidad, pero es una debilidad que llamamos debilidad fatigable, lo que significa que los músculos, la debilidad es mayor a medida que más se usen los músculos. Entonces, algo que es característico es que todos los síntomas son peores al final del día. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de profesores o alguien que conversa mucho, presentadores de televisión, que sus síntomas se manifiestan más al final del día. Generalmente las personas con miastenia gravis, tarde, noche, en la mañana se levantan, están perfectos, nos vienen a ver a la consulta, los vemos a las 8 o 9 de la mañana, no encontramos ningún síntoma, pero nos dicen al final del día es cuando tengo problemas a la hora de la merienda para masticar, para tragar. Entonces es algo característico también. Mejor entonces citarlos en la tarde, noche, ¿no? Puede ser, pero eso sería algo para tener en cuenta. Para tomar en cuenta. Sí. Qué interesante todo esto, amigas y amigos, sobre la miastenia gravis. Sigamos, por favor, con el siguiente mito, por favor, producción, si nos permite. Dice ahí, ¿la debilidad y la fatiga son los únicos síntomas para esta enfermedad? Bueno, yo diría que eso es parte y parte, porque las manifestaciones son manifestaciones de debilidad muscular, que uno no lo puede pensar necesariamente como debilidad. Entonces, por ejemplo, hablábamos de nuevo, párpados caídos, visión doble, que a lo mejor la persona no piensa, es debilidad de los músculos, sino un problema del ojo como tal. Y no es infrecuente que los pacientes vean un oftalmólogo. ¿Esta debilidad muscular a nivel ocular también se puede acompañar de trastornos visuales o no? Técnicamente no, pero en ocasiones los pacientes pueden describirlo como visión borrosa más que visión doble como tal. Entonces a veces puede ser, cuando es algo muy mínimo, puede ser difícil de diferenciar. Entonces en estos casos, los pacientes puede ser que vean a un oftalmólogo, un optómetra, antes que vean a un neurólogo. Porque piensan que es un problema visual. Es un problema visual, ¿no? Sí. Correcto, mi querido José David, qué interesante. Sigamos, por favor, con el siguiente mito. Producción, por favor, dice la miastenia gravis. Bueno, esto ya lo conversamos de un modo u otro, ¿no? Es una enfermedad de origen desconocido. Sabemos bien la causa que lo lleva, ¿no? Un problema en una glándula que se llama timo, usualmente, que o desarrolla bien, cierto, un tumor, en este caso la misma, o es por un agrandamiento que hace que ésta comience a producir, en este caso, los anticuerpos, ¿verdad? Sí, en ciertos casos, yo creo que sabemos el mecanismo, lo que ocurre en la enfermedad. Ahora, ¿qué desencadena eso en primer lugar? ¿Qué hace que el timo sea grande o qué hace que el cuerpo empiece a producir anticuerpos? ¿No? Esa es la parte que todavía no sabemos, pero sí, entonces hay parte que es todavía desconocida, pero conocemos, creo, bastante de la enfermedad. Perfecto, excelente. El siguiente mito, José David, creo que es muy importante hablarlo un poquito para que la gente tenga conciencia de esto, ¿no? ¿Existe cura para esta enfermedad? ¿Podemos seguir hablando de que la miastenia es gravis o no es gravis? Esa, sí, buena pregunta también. Como comenzábamos en el corte, el término miastenia gravis, la parte gravis, se le dio porque solía ser una enfermedad mortal, que no lo es, definitivamente no lo es. Puede haber cura, pero más que nada hay tratamientos crónicos que pueden mantener a la enfermedad. Nuestro objetivo siempre es mantener al paciente sin ningún síntoma, sin ningún signo de la miastenia gravis. Y tenemos varias opciones para el tratamiento de la miastenia gravis. Entonces se ha convertido en algo que hace 200 años era mortal, y de ahí el término gravis, algo que es perfectamente tratable y que más pacientes pueden tener
una vida normal con miastenia gravis. Cuando la televidente nos hizo la primera pregunta, hacía alusión al famoso magnate Aristóteles Onassis, ¿no? Que fue uno de los casos que a nivel mundial se conoció en su momento, pues que tuvo la enfermedad. Tal vez en el momento en que Onassis padeció el problema, no había aún cura. Correcto. Cura como tal, diría yo que es raro decir que un paciente está curado. Yo, generalmente el término que usamos es controlado. Un paciente está controlado, está en remisión de miastenia gravis. Pero sí, desde esa época, de hecho en los últimos 3 años hay nuevos tratamientos para la miastenia gravis que se han aprobado y están en uso. Y hay más que están en estudios, entonces definitivamente las opciones que tenemos para el tratamiento ahora son mucho mejores de las que había en esa época. Por lo tanto, José David, la calidad de vida de esta persona puede ser absolutamente normal, si es que lleva un tratamiento adecuado, un control médico como debe de ser, ¿no? Te pregunto algo interesante también. ¿La alimentación del paciente con miastenia gravis toma importancia aquí? Yo creo que no. No en el sentido de que afecta la enfermedad como tal, no hay alimentos que necesariamente ayuden, mejoren o empeoren la miastenia gravis. La parte de la alimentación la consideramos más que nada por los pacientes que tengan algún tipo de debilidad a los músculos de la garganta y que tengan debilidad al tragar, por ejemplo, tengan ese tipo de problemas. Podemos recomendar un tipo de consistencia de la dieta diferente. Pero alimentos como tal creo que no. Y el objetivo, como te decía antes, siempre es hasta que podemos controlar al paciente, y una vez que el paciente está totalmente controlado, pueden regresar a tener su dieta habitual. ¿Hay alguna limitante en estas personas bajo tratamiento de miastenia gravis que haga que estén restringidos el uso de ciertos medicamentos, por ejemplo, o drogas? Sí, esa es una excelente pregunta también. Hay una larga lista de medicinas que potencialmente pueden afectar la miastenia gravis. Entonces, hay ciertas medicinas que decimos definitivamente estas medicinas es preferible no usarlas. ¿Cuáles, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, las dos grupos que son los principales, diría yo, es el magnesio, que es se lo usa en ocasiones como medicina. Por ejemplo, yo como neurólogo a veces veo migraña también, entonces en ocasiones se usa el magnesio para tratamiento de la migraña. Es una cosa que preferimos no usarla. Y el otro escenario donde eso ocurre en ocasiones es en el embarazo. Tú sabes, la eclampsia, preeclampsia, se usa el magnesio para tratarlo. Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Si tenemos una paciente con miastenia gravis embarazada, preferimos no usar el magnesio. Entonces ese es uno, el magnesio. El otro grupo es cierto, un grupo de antibióticos, los aminoglucósidos. Preferimos evitarlos en la miastenia gravis. Gentamicina, amicacina, los... Entonces, esas son las guías, pero en general decimos, bueno, si alguien, por ejemplo, una paciente embarazada está preeclámptica y tienen que darle magnesio, bueno, tienen que darle el magnesio y nosotros podemos usar otras alternativas para tratar la miastenia gravis. Entonces, lo tratamos de evitar lo más que se puede, pero si el paciente lo requiere absolutamente, podemos hacer otras cosas para manejar la miastenia durante ese periodo. José David, y aparte del uso de fármacos, en este caso fármacos que se contraindican porque estos pueden empeorar los síntomas, tengo entendido, el estilo de vida de la persona, ¿alguna limitante adicional al consumo de fármacos? Por ejemplo, ¿cómo podría ser la actividad física de esta persona? Si es un deportista el que desarrolla en un momento dado, para su desgracia, por decirlo así, miastenia gravis. Sí, buena pregunta. En general, como decía antes, entre mayor sea la actividad, los pacientes van a notar más los síntomas. La actividad como tal no hace que la enfermedad sea peor, pero lo van a sentir más. Entonces, nuestro objetivo siempre es tratar la enfermedad a un punto que ellos puedan mantener sus actividades normales. Lo van a sentir, pero no, trabajando junto con el paciente, ese es nuestro objetivo. Y de hecho hay casos de deportistas que han mantenido su mismo nivel con el tratamiento de miastenia gravis. Excelente. Entonces, José David, si me lo permites, tenemos una llamada en espera. Buenos días, esto es Viva Mejor, le escuchamos. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Le saludo desde Esmeraldas. Un saludo para los amigos de la provincia de Esmeraldas. ¿En qué le podemos ayudar? Un gusto tener un profesional tan brillante como el invitado el día de hoy.
Tengo una consulta para él específicamente. Al existir desgaste muscular y dolencias y fatiga excesiva, ¿sería bueno la ayuda de, por ejemplo, el consumo o a través de inyecciones algo de complejo B para ayudar a mitigar el dolor en esta enfermedad? Interesante su pregunta, mi estimado amigo, y gracias por hacerla, ¿no? Lo que el amigo pregunta en este caso viene a mi cabeza lo siguiente, no sé si tú compartes mi criterio, ¿no? Se ha vulgarizado mucho el uso del complejo B. Creería yo que el complejo B es como quien dice, a veces tiende a ser es un placebo, más que algo que realmente ayude, ¿no? Para problemas neurológicos o neuromusculares. ¿Qué me dices al respecto en cuanto al uso o al sobreuso del complejo B? ¿Sientes una dolencia sí. por ahí media vaga, media leve y enseguida aplicas complejo B? Y en nuestro medio se ve con bastante frecuencia el paciente que va a la consulta médica y que lo han polimedicado y entre esos medicamentos administrados hay altas dosis muchas veces de complejo B. ¿Qué me dices al respecto? Sí, creo que ese es otro buen punto para los mitos, ¿no? Es lo del complejo B. Así es. Le puedo decir al televidente que no hay evidencia de que el complejo B o ninguna vitamina o suplemento ayuda a la miastenia gravis, que mejore los síntomas. La tendencia médica es ahora a actuar con medicina basada en evidencias, lo que decimos. Entonces, si no tenemos la evidencia para eso, lamentablemente no lo podemos recomendar. El complejo B, donde puede ser beneficioso, es en problemas de nervios, neuropatías. Una neuritis, por ejemplo. Una neuritis, y sobre todo si hay deficiencia de ciertas vitaminas B, por ejemplo, la vitamina B12, la vitamina B1 o tiamina, son vitaminas que si están bajas, vitamina B6 también, que si están bajas pueden causar neuropatías, problemas de nervio, que generalmente no se presentan tanto como debilidad, sino más que nada con problemas sensitivos, que adormecimientos, dolores, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo del complejo B se lo usa como algo un poco empírico. Exagerado a veces. Sin necesariamente comprobar, bueno, estas vitaminas están bajas, pero por si acaso, démosle complejo B. Entonces, mi sugerencia y mi práctica en esos casos es primero tratar de probar. Hay una deficiencia que requiere suplementación con complejo B. Y si ese es el caso, darla, pero si no hay razón, yo no la usaría así tan libremente. Tomemos en cuenta también eso, muchas veces la gente desconoce, la gente que no maneja sobre todo un criterio profesional médico, ¿no? Las vitaminas suenan a algo banal, algo que puede no causar daño, pero a la larga, acordémonos, las hipervitaminosis pueden generar problemas severos, ¿no?, en la persona, complicaciones. Entonces, mucho cuidado, amigas y amigos, cuando en casa estemos tomando o ingiriendo vitaminas, ya sea por vía oral o por vía intramuscular, porque de todos modos las dosis deben ser recomendadas siempre por un médico de cabecera, por un médico especialista, un médico general o médico de atención primaria en salud. Me dice producción que debemos irnos a un corte, mi querido David. Créeme que el tiempo es corto y limitado muchas veces para hablar de estos temas. Amigas y amigos, no se vayan, regresamos en breve. Miastenia gravis es el tema que estamos tratando la mañana de hoy con nuestro invitado, el doctor José David Ávila. Mi estimado José David, al parecer tenemos una llamada, una nueva llamada. Si me permites, por favor, le escuchamos al televidente. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos, buenos días. Sí, buenos días. Mi pregunta es, doctor, acabo de ver en la televisión que está indicando acerca de la enfermedad de los nervios. Tengo a mi esposa que tiene un como parálisis nerviosa, algo así, en una parte de la cara,
se le mueve el rostro y está comenzándole a cerrar la vista. Entonces, es mi pregunta, a ver, ¿el medicamento que está indicando es bueno para mi esposa o tengo que hacer otro tratamiento? ¿El problema de su esposa solamente está en la cara, mi estimado? Sí, solamente en la cara, nada más. Y compromete nada más un lado de la cara, ¿correcto? Sí, un lado de la cara, nada más. Correcto, muchísimas gracias por su pregunta. Creo que en este caso estamos frente a una parálisis facial, creería yo, ¿no? ¿Qué me dices al respecto? Sí, eso es lo que suena. Iba a ser mi primera pregunta, si todo era del mismo lado. Yo pensaría, habría que ver si es que esto empezó de una manera más aguda y la posibilidad de que sea un infarto cerebral, si es que ese es el caso. Pero suena, lo más probable es que sea una parálisis facial, sería raro para la miastenia grave afectar un solo lado más de una forma más aguda. En ese caso habría que ver, pero si ese es el caso, si es una parálisis facial, lo que se usa prednisona, que se puede ayudar, pero yo diría que sí tendrían que ver a un médico para confirmar que que ese es el caso. Y ya que mencionas a la cortisona, a la prednisona en este caso, ¿la prednisona o los corticoides más bien están dentro del arsenal terapéutico también de la miastenia gravis? Sí, por supuesto, es dentro de los tratamientos que alteran el sistema inmune, es la primera línea. Entonces, generalmente en miastenia gravis empezamos con lo que se llama el tratamiento sintomático, tratamiento de síntomas. Hay un fármaco que se llama piridostigmina que se lo utiliza. Se trata los síntomas en ocasiones, cuando es una miastenia muy leve, eso es suficiente. En pacientes que tienen una miastenia más, que afectan más partes del músculo, que están más graves, se usan medicinas inmunosupresores, básicamente, que, como hablábamos, es el sistema inmune que está produciendo estos anticuerpos, entonces en cierto sentido para disminuir la acción del sistema inmune. Entonces la primera línea entre esos es definitivamente la prednisona. Segundas, terceras líneas, diferentes medicamentos que en pacientes o que no tienen una respuesta completa o que desarrollan efectos secundarios o que a largo plazo, por todos los efectos que pueden tener los corticosteroides, los sacamos, la azatioprina, el micofenolato, ciclosporina, son todos inmunosupresores que se usan en la miastenia graves. Estos medicamentos de primera línea que tú mencionabas son los llamados agentes anticolinesterásicos, ¿verdad? Sí, la piridostigmina, exactamente, es un anticolinesterasa. Lo que ocurre, para ser un poquito más técnicos, hablábamos de la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor, que va del nervio al músculo, hace que el músculo se contraiga. Entonces hay otra sustancia que inhibe o que destruye la acetilcolina en esa comunicación, se llama la colinesterasa. Entonces lo que estos fármacos hacen es que inhiben esa sustancia, entonces la acetilcolina tiene más chance de para actuar. Para que la acetilcolina actúe por más tiempo sobre el músculo y haya una mejor respuesta. Así en todo es. Caso, ¿no? ¿Y por qué el uso de corticoides aquí? ¿Qué es lo que el corticoide hace de beneficioso en estos pacientes? Sí, bueno, actúan a nivel del sistema inmune, bajando en cierto sentido la respuesta del sistema inmune, la respuesta inflamatoria, porque el anticuerpo, una vez que el anticuerpo se une al receptor, eso desencadena una respuesta inflamatoria. Correcto. Que es lo que hace que se destruye parte de la superficie del músculo, como ocurre en otras enfermedades autoinmunes. Entonces, básicamente para disminuir la respuesta inflamatoria. Perfecto. Excelente. Tenemos otra llamada en espera. Buenos días. Esto es Viva Mejor. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días, doctor. Disculpe, la pregunta es si es que el vértigo, que está actualmente tan de moda y escucho muchos casos, se debe al sistema nervioso en sí, porque realmente hay varios casos y como nos han manifestado que inclusive no hay curación. Y conjuntamente con ello, se vienen unas cefaleas punzantes en la cabeza y a veces es como que se estira la vena del cuello al lado derecho. Correcto. ¿Eso es lo que usted manifiesta? ¿Eso es lo que usted tiene, señora? Sí, así es. Correcto. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy oportuna su pregunta, ¿no? José David, bueno, cuando hablamos de vértigo, el vértigo tiene múltiples causas, ¿no? El vértigo, usualmente las causas se dividen en tres grandes grupos, ¿no? Los problemas periféricos, o propios del oído interno, llamémosle así,
problemas centrales, cuando el sistema nervioso es el que afecta en esta parte o es la causa del problema, o también problemas metabólicos como tales, ¿no? En este caso, ¿el vértigo se asocia a miastenia? ¿Puede ser un síntoma más que el paciente tiene? Muy raro, creo que no, porque la miastenia grave, como hablamos, no afecta a ninguna de esas áreas que tú estás mencionando, entonces no afecta el oído, no afecta el cerebro como tal, es a nivel de músculo. En ocasiones lo que podría un poco relacionarse, diría yo, es si la persona tiene debilidad y percibe esa debilidad en las piernas, por ejemplo, como problemas de balance, equilibrio, creo, pero sería muy difícil que alguien con vértigo tenga miastenia grave. Pero sí, como tú dices, hay muchas causas diferentes. Por lo tanto, tomando en consideración las dos llamadas que se hicieron hace poco, en la primera, al amigo televidente se le advierte que la esposa, que al parecer tiene un problema de parálisis facial, consulte en primera instancia a un médico, a un neurólogo, para que sea él quien valore bien el caso de su esposa antes de aplicar cualquier tipo de medicación. Si esto es una parálisis facial, obviamente no se indica ningún tratamiento de los que José David ha mencionado, que es para la miastenia gravis. Y con respecto pues, al vértigo, el vértigo en este caso habría que evaluar otras causas, pero que no guardan relación propiamente con la miastenia gravis, ¿no? Parece que tenemos un mito pendiente por revisar. ¿Me permite producción, por favor, si me ayuda con ello? Bueno, esto también ya lo conversamos en su momento. Otro mito que ha puesto producción es, ¿esta enfermedad, la miastenia gravis, solo la padecen mujeres jóvenes? Tengo entendido que no. No, puede pasar en cualquier edad y de hecho hay dos grupos que son los que característicamente desarrollan miastenia gravis. Un grupo es las mujeres jóvenes, que es el grupo típico también para enfermedades autoinmunes, miastenia, lupus, problemas de tiroides. Y el otro grupo es generalmente varones de edad avanzada, 60 y pasadas. Sí. Mi querido José David, en virtud del tiempo tan corto esta mañana, quisiéramos que nos des algunas recomendaciones importantes para nuestros amigos televidentes con respecto a esta enfermedad. Si nos permites, por favor. Sí, seguro. Lo que yo diría es que ante no solamente los síntomas que hemos hablado, párpado caído, visión doble, dificultades para hablar, para tragar, cualquier tipo de debilidad que sienta un paciente aguda, crónica, progresiva, creo que es bueno consultar a un neurólogo. Para lo más importante, creo yo, siempre es determinar el diagnóstico, porque del diagnóstico depende el tratamiento. Y sobre la miastenia gravis en específico, lo que les puedo decir es que es una enfermedad totalmente tratable, que los pacientes pueden llevar una vida normal, una calidad de vida perfecta con la miastenia gravis y tenemos muchas opciones para el tratamiento. Así que si sienten que tienen algunos de estos síntomas que hemos conversado, por favor consulten a su médico, los pueden referir a un neurólogo para empezar el tratamiento adecuado. José David, agradezco tu participación esta mañana, muy oportuna e interesante para todos. Nuevamente te agradezco. Muchas gracias. Esta es tu casa y ojalá podamos tenerte con más frecuencia en el Ecuador. Seguro. Amigas y amigos, se despide de ustedes el doctor Ricardo Loaiza, su médico tras las cámaras, quien les dice hasta un próximo Viva Mejor.